Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuadro de Trader College. Este es el informe diario para el día viernes 17 de mayo de 2013. Comenzamos con el par euro-dólar que cotiza 1.2857 con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas con soportes en el mínimo del día miércoles y jueves en 1.2840. 1.2830 es una zona de soporte sin ninguna duda. 1.28 y 1.2770. En primera instancia, mucho más abajo, 1.2730, que es un objetivo de mínima del movimiento que estamos viendo a la baja que se inició allá por el día 8 de mayo y que puede extenderse, tal vez no hoy, pero sí para el día lunes. En dirección alcista, 1.2890, 1.2910, 1.2930, 1.2955, muy seguidos. Los objetivos son las zonas para considerar. Los indicadores en todos los casos presentan sesgos bajistas, en algunos casos más intensamente que en otros, con una línea de tendencia además que une los últimos máximos descendentes y que por ahora vienen guiando el movimiento de cruce prácticamente durante toda esta semana. Desde ya el quiebre de 1.2890 le daría algo más de fuerza al euro para crecer durante la sesión americana. La libra esterlina, en tanto, cotiza a 1.5242 en estos momentos, con una tendencia ligeramente bajista nuevamente en el gráfico de 4 horas, luego de un alza importante que había observado la moneda británica el día jueves, pero no pudo sostenerse en ese nivel. Y en este momento se forma una línea de tendencia uniendo los últimos mínimos ascendentes que había sido vulnerada a la baja, y esto le estaba dando mucha más fuerza bajista al cruce, pero logró recuperarse el libra en estos últimos minutos y tiene, de todas maneras, teniendo en cuenta este cruce que es inminente, que confirme en las próximas horas soportes en 1.5220, 1.52 y 1.5170, con objetivos alcistas en 1.5270, 1.53 y 1.5320. Los indicadores, de todas maneras, no presentan señales claras. Momento transitando su línea media, al igual que RSI, que se encuentra por debajo del 50% y estocásticos con una señal bajista ya confirmada. El dólar yen cotiza 102.39 en estos momentos con tendencia lateralizada, pero manteniendo un claro sesgo alcista en el gráfico de 4 horas con objetivos en esa dirección en 102.75, 103.15 y 103.45 para la sesión americana. Los soportes 102.15, 101.80, 101.45 y el mínimo del día 14 en 101.25. Los indicadores de todas maneras comienzan a presentar algunos signos de agotamiento en el movimiento alcista y esto se ve con el indicador de momento que presenta una divergencia respecto a la curva de precios, al igual que el indicador de fuerza relativa que no termina de salir de zona de sobrecompra, pero también está dando una divergencia en dirección bajista. Estocástico en este momento aplica, pero su señal alcista no es demasiado confiable. En cuanto al dólar canadiense, cotiza a 1.0249 entre el dólar con un gráfico de 4 horas en tendencia alcista, con el precio llegando a su máximo del día 25 de abril y con objetivos alcistas en 1.0290, 1.0315 y 1.0340, con soportes en 1.0215, 1.0180 y 1.0140, muy lejos los objetivos uno de otro, pero mire qué exactas son las resistencias y qué parecidos son los máximos y mínimos de los meses anteriores y que permiten justamente fijar esos niveles con mayor exactitud. Hay una línea de tendencia que se ha formado con los últimos máximos descendentes en el gráfico diario que pasa por 1.0260 y acá esperamos un rebote a la baja, veremos con qué alcance y si quiebra, por supuesto, le va a dar mucha más fuerza al dólar en su escalada alcista contra el dólar canadiense. Los indicadores en el gráfico de 4 horas presentan señales alcistas, pero algo sobrecompradas, lo cual implica probablemente un rebote justamente en la zona de 1.0260. El dólar australiano, por su parte, cotiza a 0.9754 ante el dólar, con un gráfico de 4 horas que mantiene una tendencia bajista muy marcada, con soportes en el mínimo del día hasta el momento, 0.9725, 0.9680 y 0.9640. En dirección alcista, 0.9795, 0.9830 y 0.9880, con indicadores que vuelven a presentar, al igual que ayer, divergencias entre sus propias líneas y la curva de precios, y esto hace inminente una recuperación del OSI durante la sesión americana. Hay una línea de tendencia también que se puede trazar uniendo los últimos
máximos descendentes y distintas líneas de velocidad. Esta pérdida de velocidad justamente de las últimas horas está comenzando a dar esa divergencia en dirección alcista. El dólar franco suizo cotiza en tanto a 0,9667 con una tendencia alcista de gráfico de 4 horas con objetivos en esa dirección, en 0,9715 y 0,9750 con una resistencia intermedia en 0,9685, a la baja 0,9625, 0,9595 y mucho más abajo 0,9545. Los indicadores comienzan a dar alguna divergencia también entre la curva de precios y momento y RSI sobre todo. Estocástico todavía mantiene una señal alcista muy marcada. El dólar peso mexicano cotiza 2,3118 con tendencia muy alcista en el gráfico de 4 horas, pero también muy agotada y muy sobrecomprada. Y el quiebre de 2,73 podría darle algo más de fuerza al dólar, buscando 2,77, pero no mucho más allá de eso. 12,40, 12,43 van a ser los siguientes objetivos alcistas. A la baja 12,26, 12,22, 12,16 son los primeros soportes, con velas que van haciendo más pequeño su cuerpo en las últimas horas. Y esto es pérdida de velocidad y pérdida de movimiento. Y en ese caso lo que viene es una recuperación del peso mexicano durante las próximas horas. Los pares cruzados, el euro-yen 131.69 con tendencia lateralizada en el gráfico de 4 horas ante esta cierta estabilidad que presentan el euro y el yen ante el dólar, con soportes en 131.50, 131.15 y 130.65, al alza 132.05, 132.40, 132.80 máximo hasta hora de la semana, con indicadores que de todas maneras presentan algunas señales bajistas que pueden confirmarse al quiebre del primer objetivo bajista presentado en 131.50. Nos queda el par Libra-Yen, que cotiza a 156.07 con una tendencia también lateralizada en el gráfico de 4 horas, pero con una fuerte línea de tendencia, sólida línea de tendencia alcista en el gráfico diario, que viene sosteniendo el alza de este cruce con algunas líneas de velocidad que vuelven a justamente mostrar que el movimiento se ha hecho más intenso en las últimas jornadas. Por eso el quiebre de la zona de 155.75 podría darle algo de fuerza al yen ante la libra, que tiene en ese caso soportes en 155.40 y más abajo en la línea de tendencia principal en 154.85, al alza 156.45, 156.75 máximo de la semana son los objetivos a considerar. Superados los mismos, 157.15 es el próximo objetivo alcista. Los indicadores por ahora sin señales claras, pero con algún sesgo bajista que puede darle, insisto, algo de fuerza al yen ante la libra en las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen y reparador fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.